Dios mío, vamos qué al tema del momento. Desde la semana pasada, ustedes saben que Julio Robaina y su esposa Raiza fueron, bueno, se entregaron y fueron arrestados, ya salieron bajo fianza, pero ahora está la investigación con muchos cargos de haber prestado dinero y no haber declarado lo que es el 36% de interés y también de haber mentido. ¿Tú hiciste un reportaje? Yo me fui a entrevistar a Nilo Yuri, quien fue ex representante estatal en el 88-89, y vamos a ver lo que nos dice. Vamos allá. Y en la palestra pública se encuentra el exalcalde de la ciudad de Hialeah, Julio Robaina. Al mismo se le acusa de no reportar ingresos obtenidos en múltiples negocios. Y para analizar el caso del exalcalde de Hialeah, Robaina, tengo aquí a Nilo Yuri para que nos dé una impresión de lo que se puede esperar o qué podría pasar. Bueno, como todos saben, esto lleva muchos años de investigación. Yo no voy a dar opinión legal, pero te puedo decir que leyendo los documentos, lo que más me impactó fueron un pago de $141,000 por un Ferrari de una cuenta comercial, propiedad del auto aparentemente de Robaina, una transferencia de $200,000+ por un condominio y otra transferencia de $800,000. Este dinero sí era de él, solo que no lo utilizó de la manera correcta. Aparentemente era de unas empresas. Y cuando tú tienes una corporación ese, tienes que utilizar la 1120S, reportarte cualquier dinero que saques como utilidad o ganancia a ti, y después ya tú puedes hacer con ese dinero lo que tú quieras. Aparentemente ahí es donde está el meollo de la cosa. ¿Cómo se ve involucrada la esposa del alcalde, del exalcalde? Bueno, la fiscalía siempre utilizan el eslabón más pequeño. Fíjate que si están más o menos acusados de más o menos los mismos cargos o dentro del mismo paquete de cargos, a uno le ponen $250,000 de fianza, al otro 100. Esto generalmente se hace para que uno de los dos flaquee por salvar el otro en caso de que no vayan a un juicio y haya una declaración de culpabilidad por parte de una persona, ¿no? ¿Él fue un buen alcalde? Sí, aparentemente sí. Aparentemente inclusive no sale de su posición perdiendo, sino moviéndose a otro nivel, donde no tuvo suerte, pero es así. Pero a ver, moviéndose a otro nivel, no porque perdió contra Carlos. Por eso, Jiménez, teniendo mucho más dinero. A eso es lo que se refiere él, que cuando él se mueve de posición, ahí es que pierde, pero que si hubiese seguido como candidato a la alcaldía, él asegura, me lo dijo fuera de cámara, que hubiese ganado las elecciones, o sea, sí, la gente lo quería. De hecho, también él dice fuera de cámara que a él en un momento dado se le iba a investigar cuando trabajaba en bienes raíces y se estuvo a punto de perder su licencia. Habla de Nilo Yuri. No, de Robaina. De Robaina. Bueno, sí. Porque hubo un edificio que él no había pagado los taxes y después se apareció que no lo había pagado, después lo pagó y dice que se le había olvidado. Héctor, ¿qué piensas? Primero que nada, pienso de que Robaina es totalmente inocente hasta que las autoridades puedan probar que es culpable. Y recordemos que precisamente en el día de hoy, Stephen Miller, quien es el acting commissioner del Internal Revenue Service, admitió ante una comisión del Senado que el IRS en los últimos meses había llevado a cabo un acoso en contra de grupos conservadores y miembros del Tea Party. Y Robaina era uno de los recaudadores más grandes que tenía este condado. Oye, para el Partido Republicano. ¿Fue uno de los acosados por el IRS? Bueno, yo no estoy diciendo eso, pero puede ser. Yo en este momento yo no descarto nada. También me gustaría aclarar aquí que si no hubiera sido por todo lo que salió en el Miami Herald, Julio Robaina se hubiera convertido en el alcalde de este condado. ¿Pero qué tú crees de los cheques? ¿Qué tú crees de bueno, que mira, le mintió? Bueno, mira, para serte sincero, yo no he visto el indictment, no he tenido tiempo de leerlo, recientemente salió. Lo que sí, como dice Nilo en su reportaje, también las autoridades, la fiscalía, usa esto de arrestar también a la esposa para poder también negociar, especialmente cuando los cargos no son tan fuertes como aparentan serlo. Claro, a ver, Noriega. Mira, aquí tú tienes que ellos han tenido que cuadrar negocio con el joyero Felipito, que está preso y que tiene el interés de quitarse años de su condena de 10 años, y con el hijo de Blanco, al cual le dieron inmunidad. Claro, pero él testificó en contra también, el hijo de Blanco que murió. Sí, pero te digo, el hijo de Blanco testificó contra él bajo inmunidad. Quiere decir que le dieron un negocio. Que no hay credibilidad en los testigos. Bueno, eso rebaja la credibilidad porque uno tiene un interés, porque ya uno le dieron algo de valor, que la inmunidad vale mucho, y el otro está buscando que le den algo de valor, que es una reducción en su condena. O sea que cuando tú tienes eso,
tú tienes que ponerte a pensar cuán fuerte es la evidencia real, financiera, documentaria, que tienen que recurrir a individuos... Pero mi pregunta, y ustedes son los abogados, del bajo mundo. Para tú llegar a ese punto, porque hace como 2 años de esto, o 3, ¿no hay que tener suficiente evidencia para llegar al indictment? No, suficiente causa probable para causar probable. Pero entonces, ¿qué pasa? Aparentemente, ellos tienen lo que se llama... Prestar dinero a rédito es algo que se usa mucho en los países latinos. ¿A 36%? El dinero a rédito, el prestar dinero a rédito es un peligro porque no es legal. Y la razón por la que no es legal es porque se tiende a usura. ¿Y qué quiere decir? Si ahora mismo, si él le ha estado prestando dinero de su dinero a familiares y amigos, que por primera medida no hagan negocio ni con amigos ni con parientes. Si tú vas a prestar un dinero, mejor regálaselo, olvídate de eso. Es una guerra sucia, porque doctora. Ahora, una guerra sucia. No, porque ahora, si él está prestando dinero a rédito, él está, supongamos que él prestó 5 millones de dólares. 5 mil dólares. Por esos 5 mil dólares, por cada pobre mes que tú no me lo pagues, tú me vas a pagar $500 mensuales. Estamos hablando de una cantidad pequeña, porque no tengo tanto cero para poner en la cabeza. Una cantidad pequeña. $500 al mes va a estar pagándome hasta que tú me puedas pagar los $5,000 completos. Esos $500 son ganancias. Y estamos hablando de millones de dólares. La cantidad se triplica. Y si el dinero viene en efectivo y si el dinero no se reporta, entonces ahí es cuando cae. Si él compró un Ferrari por $141,000 y ese dinero lo sacó de su compañía, ok, él puede poner el carro como si fuera un asset. ¿Cuánto ganaba él como alcalde? 250 mil. Pero, Mario, si no gastaba. Pero recordemos que era un hombre de negocio, que su padre fue dueño de una de las compañías de bienes y raíces más grandes de este condado, sí, claro, y que heredó todo este dinero de su padre también. Así que tenía que ser gente de igualdad que padre. Carolina. Yo quiero hablar como la señora que está ahorita en su casa sentada, que seguramente no entiende estos términos que los abogados utilizan. Yo voy a ser un poquito abogada del diablo. ¿Dónde está toda esa gente que se comió la comida de Robaina? ¿Dónde están todos esos supuestos amigos que seguramente se montaron en ese Ferrari o en todos esos autos maravillosos que deben haber en esa casa? Porque eso es lo que pasa. Cuando la gente está arriba, todos quieren brillar. Y cuando están en este tipo de problemas, que a ver si estoy contigo, Héctor, todos se desaparecen. Y quién sabe cuántos otros testigos o cuántos cómplices habrán, si es que existe algún delito. Y ojo, yo no soy ni amiga de los Robaina, ni tampoco lo estoy acusando de nada, ni lo estoy defendiendo. Pero la señora que está en su casa parece, eso. Te digo que parece. No, señores, hay un dicho. Mira, tú estabas encerrado en una burbuja, porque hay una cosa muy fácil. El Felipito este, guanabí, tenía ya una... Ya tenía historia de ser un delincuente. Y todo el mundo... Todo el mundo se sumió al carrito y todo el mundo lo invitó a comer. Antes que este programa empezara el día de hoy, estábamos hablando tras cámaras, María, Oscar y yo, sobre las invitaciones que a veces uno recibe y en los lugares que uno se pone, que uno ni se imagina cuánto delincuente hay en esas fiestas de millonarios o en esos cantos que uno le invitan los artistas. Así es que no me vengas a decir que yo estoy de parte porque seamos muy objetivos. Cuando tú estás hablando, no estamos hablando de guanabí como nosotros que vamos a cualquier donde nos regalan un trago. No, porque ese eres tú, yo te conozco. Tú donde haya un parking free y un trago para darle, ahí estás metida. Eso es una cosa muy diferente, yo no sé. Estamos hablando de políticos, donde se tiene que cuidar mucho más, donde todo el tipo de cosas hay. No, momentito. A no ser que tú seas muy amiga de Felipito ahora, o Robaina te haya dado un préstamo de 36%. No grites tanto. Yo lo que te tengo que decir es que tanto fiestas de artistas como fiestas de políticos he tenido el gusto de ir porque tengo amigos republicanos a pesar de mi tendencia demócrata. Así es que no te metas conmigo. No dudo que haya sido alguna narcofiesta también. No, te invitaron, no sé. Voy a aclarar. La que lo dijo, eso fui yo. Yo tenía la foto. María, ¿tú fuiste con Felipito? Te voy a decir la verdad. Había una persona que trabajaba aquí que me llevó y me insistió en mi sitio y yo nunca voy a ninguna parte. Ay. Pero bueno, ese día fui porque me insistieron. Y era casa de Blanco, a quien yo conocí hace mucho tiempo, que murió, que el hijo ahora testificó. Y ahí estaba Felipito, el Rolls Royce era impresionante. Ah, bueno. Ahí estaba Robaina. No me monté. Ah, menos mal. Pero yo tenía la foto y la iba a presentar simplemente para decir, fíjate, yo estaba ahí en el lugar equivocado y sabrá Dios. Estaba Raúl Martínez, el desaparecido. Ese es el desastre. Pausa y volvemos. Ay, ¿por qué no me invitaste, Felipito? Tengo una...